señoras diputados y diputadas. Tal como habíamos solicitado para el día de hoy, en este desarrollo de una comisión conjunta, no solo de la Cámara de Diputados y el Senado, sino también con comisiones y representantes, ¿no es cierto?, del Ministerio de Hacienda, la posibilidad de poder explicar el despliegue de la política de liceos bicentenarios de excelencia, tal como se nos solicitó en la tramitación de la Ley de Presupuestos del año 2000, para el presupuesto 2023 en el mes de noviembre y diciembre pasado. Hoy día, entonces, quisiera partir señalando que el antecedente, ¿no es cierto?, de esta presentación es precisamente la discusión de la Ley de Presupuesto que realizamos durante el año 2022, en que como Ministerio de Educación nos comprometimos a realizar una evaluación del programa de liceos bicentenarios que nos permita poder establecer una fundamentación presupuestaria basada en la evidencia y que queremos presentar hoy día en esta sesión conjunta de las comisiones de Hacienda y Educación de ambas cámaras. Hasta la fecha, desde nuestro punto de vista, existe escasa evidencia sobre el programa Liceos Bicentenarios en sus últimas implementaciones. La que hoy día existe está más bien dispersa y enfocada en estudios de casos, con algunos estudios realizados previos a las últimas reformas que modifican aspectos tan importantes de la estructura del sistema educativo chileno como la Ley de Inclusión Escolar y la incorporación del sistema de admisión escolar SAE. El nuevo Sistema también Nacional de Educación Pública, que le otorga al Estado la responsabilidad de proveer una educación gratuita, de calidad integral, por cierto, pública, por medio de la instalación progresiva de servicios locales de educación pública, llamados SLEP, y un nuevo Sistema de Desarrollo Profesional Docente, que establece una carrera profesional para las docentes y los docentes y las educadoras, mejorando las condiciones no solo de sus remuneraciones, sino también de la enseñanza. Todo este conjunto de leyes, ¿no es cierto?, que son verdaderas reformas, muchas de ellas, ¿no es cierto?, aprobadas e implementadas inicialmente en el gobierno de la presidenta Bachelet, tienen como foco el mejoramiento de la calidad de la educación. Ministro, perdón, ¿me permite la interrupción? Porque se ha integrado el senador Gustavo Sangüesa, tenemos quórum. La secretaría va a pedir la conexión a... Por favor, activar TV Senado para empezar la televisación. Puedo partir de nuevo. Los invito a ponerse de pie. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Damos la bienvenida y agradecemos la presencia del señor ministro de Educación, también de la subsecretaria de Educación y todo su equipo a esta sesión conjunta de las comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, que en conformidad al protocolo que suscribimos para la aprobación del proyecto de presupuesto para el presente año, tenemos que tomar conocimiento de la evaluación de los liceos bicentenarios. En razón de ello, ofrecemos la palabra al señor ministro. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a los parlamentarios y parlamentarias presentes. Tal como hemos señalado, ¿no es cierto?, en el contexto de la discusión de la Ley de Presupuesto realizado a fines del año 2022, comprometimos como Ministerio de Educación una evaluación del programa Liceos Bicentenarios que nos permitiera poder elaborar una fundamentación presupuestaria basada en evidencia y que queremos presentar hoy día en esta sesión conjunta entre la Comisión de Hacienda y la Comisión de Educación de ambas cámaras. Tal como hemos venido señalando, hasta la fecha,
desde nuestro punto de vista, existe escasa evidencia sobre el programa Liceos Bicentenarios en sus últimas implementaciones. La disponible hoy día es más bien dispersa, está enfocada en estudios de caso. Algunos estudios realizados previo a las últimas reformas que modifican aspectos tan importantes de la estructura del sistema educativo chileno. Enumeraba yo la ley de inclusión escolar, la incorporación del sistema de admisión escolar, SAE, el nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, que le va a otorgar al Estado la responsabilidad de probar, le otorga al Estado la responsabilidad de proveer una educación pública gratuita y de calidad por medio de la instalación progresiva de los llamados servicios locales de educación pública o SLEP, y además, ¿no es cierto?, la ley que crea el nuevo sistema de desarrollo profesional docente, que va a definir una carrera profesional para docentes y educadoras, mejorando sus condiciones para la enseñanza. Todo este conjunto de normativas, ¿no es cierto?, posteriores a la creación del programa Liceo Bicentenario, modifican algunos aspectos importantes, tienen como foco el despliegue de iniciativas que apunten hacia la calidad, y por lo tanto nosotros estimábamos necesario poder hacer un par de estudios que nos permitieran, sobre la base de la evidencia, poder determinar la continuidad de este programa. Con motivo de aportar en la toma de decisiones, el Ministerio ha decidido encargar participar en un estudio y encargar otro, complementario a los objetivos y metodologías para evaluar el programa de Liceos Bicentenarios que permitan apoyar el marco de acción de este programa. El primer estudio corresponde a una evaluación de impacto de programas públicos encargado por la Dirección de Presupuesto y desarrollado por el sistema de, por el Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile. Hoy día nos acompaña la académica Paula Jarvis, que nos va a exponer, ¿no es cierto?, los componentes de este estudio. Esto tiene como objetivo conocer el impacto del programa en la entrega de igualdad de oportunidades para las y los estudiantes. El segundo estudio, encargado por el Ministerio de Educación, es una evaluación de carácter más bien holística e histórica desarrollada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, que tiene por objeto evaluar el programa desde las experiencias de los apoderados, apoderadas y las y los estudiantes. Es por eso también que nos acompaña hoy día el decano de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica, don Alejandro Carrasco. Ambas instituciones posteriormente van a entregar mayores detalles de los respectivos estudios que tienen propósitos, productos y tiempos también específicos. Queremos despejar en esta comisión conjunta cualquier duda sobre el apoyo institucional que hemos brindado y se seguirá brindando del Ministerio de Educación a las comunidades de los Liceos Bicentenarios. Como Ministerio, nuestro respaldo es transversal a todas las instituciones educativas que ofrecen oportunidades de desarrollo a niños, niñas y adolescentes en el marco de una educación inclusiva y con enfoque de derechos. Durante estos meses también hemos recogido la percepción de las comunidades, de las familias, de las y los estudiantes, de las y los docentes, asistentes de la educación, lo que converge en torno a que los Liceos Bicentenarios han logrado ser una respuesta a muchas de estas familias. Se han convertido en proyectos que han transitado de una idea original basada en el concepto de competencia y alta exigencia hacia una educación de carácter integral, es decir, resguardando, ¿no es cierto?, los derechos de los estudiantes y recogiendo especialmente los avances que ha significado para nuestro sistema educativo la implementación de la ley de inclusión. Queremos valorar que el hecho de que en estos liceos se cultivan buenas prácticas, que en muchas comunas se han convertido en un aliciente para poder desarrollar una educación pública que tenga carácter territorial, que identifique a las personas con sello propio, pero bajo la lógica de la inclusión, es decir, sin ningún tipo de restricción que hemos dado por superada desde la promulgación de la ley de inclusión respecto, ¿no es cierto?, del derecho a educarse de jóvenes en nuestro país. Ejemplo de esto, significativo, ¿no es cierto?, y muy reconocido ampliamente, es el Liceo Bicentenario de San Nicolás, por ejemplo, en la región de Ñuble, el que me tocó visitar a principios de este año y en donde pudimos observar el despliegue, ¿no es cierto?, de un proyecto educativo que no solo es innovador, con valiosas experiencias de aprendizaje y un liderazgo pedagógico que va a favorecer o favorece la convivencia y la participación de la comunidad, sino que además de eso es un proyecto altamente inclusivo que busca entregar, por ejemplo, apoyo y contención socioemocional a estudiantes, ¿no es cierto?, niños y niñas, adolescentes que viven situaciones de crisis. Especial mención me gustaría dar sobre el proyecto de contención socioemocional o la sala CREAR, que es donde muchos estudiantes que han vivido situaciones muy complejas
que dificultan su proceso de aprendizaje, ¿no es cierto?, especialmente aquellos estudiantes que están viviendo procesos, ¿no es cierto?, personales, que en una lógica de inclusión son totalmente naturales a las y los jóvenes, pueden ser atendidos, ¿no es cierto?, en este equipo. En nuestra nueva convocatoria queremos combinar elementos que son de continuidad, ciertamente. Por ejemplo, señalar que estos llamados liceos bicentenarios seguirán llamándose de la misma forma, pero también incorporar algunos elementos de innovación en vista, especialmente, ¿no es cierto?, de lo que hemos podido recoger, pero también de la experiencia que tenemos de algunos establecimientos que, gracias a la ley de inclusión, dejaron, ¿no es cierto?, atrás las lógicas de restricción y de barreras de acceso, ¿no es cierto?, que impide el ejercicio pleno del derecho a la educación. En este contexto de reconocimiento y de promoción de los liceos bicentenarios, el Ministerio de Educación se ha planteado aumentar el alcance de este programa en la línea con los aprendizajes que tiene más de una década desde sus inicios. Y nuestra propuesta entonces va a consistir en ampliar la mirada de este programa, valorizando la diversidad de las trayectorias que existen en nuestro sistema educacional, potenciando la educación artística, la educación técnico-profesional y la educación científico-humanista. Sabemos que Chile necesita profesionales y técnicos de calidad y creemos que podemos contar con un apoyo transversal para que estos liceos públicos, en un contexto de reactivación educativa, puedan continuar mejorando. En particular, nos interesa vincular las oportunidades que ofrece el programa con las necesidades del sistema en cuanto a la formación técnica y especializada. 4 de cada 10 estudiantes en nuestro país elige un liceo técnico profesional, lo que representa más del 50% de la matrícula de la educación pública en educación media. Por su parte, la educación artística especializada concentra un porcentaje menor de la matrícula en educación media y no ha recibido apoyo integral suficiente en los últimos años e incluso décadas. Consideramos que con voluntad política, el apoyo de todos y la priorización adecuada de los recursos públicos, podemos pensar que a fines de nuestro gobierno la mayor parte de los liceos con sello artístico podrían ser pertenecientes al programa Liceos Bicentenarios. Esta nueva convocatoria representa una línea de innovación, tanto una línea de innovación como una línea de continuidad, con lo hecho en convocatorias anteriores, recogiendo dicha experiencia, fortaleciendo la educación pública y la formación especializada entre las prioridades, ¿no es cierto?, educativas de nuestro programa de gobierno. Más adelante, a continuación, por su intermedio, presidente, si usted así lo autoriza, la subsecretaria de Educación, la señora Alejandra Ratia, va a entregar más detalles sobre el estado actual de estos liceos y algunos componentes de la nueva convocatoria. Para ir finalizando, contarles que en Chile existen hoy día 320 liceos bicentenarios, de los que reciben a más de 240.000 estudiantes a lo largo del país. Esto significa que 1 de cada 6 estudiantes asiste actualmente a un liceo bicentenario en educación media. En esta nueva convocatoria esperamos sumar 80 nuevos liceos bicentenarios, centrándonos en el acompañamiento que ofrece este programa y el compromiso de las comunidades para el desarrollo de estos aprendizajes integrales. Es parte, ¿no es cierto?, de la innovación, el ampliar, ¿no es cierto?, no solo las convocatorias, sino valorar también las trayectorias desarrolladas, especialmente con énfasis pedagógico, considerando, ¿no es cierto?, aquellos elementos de mejoramiento y cambio que ha sufrido nuestra educación en los últimos años. Esta convocatoria se va a caracterizar por ser parte de una estrategia de escalamiento que entendemos, ¿no es cierto?, va a ser también apoyada por los resultados de las investigaciones para poder valorar los avances anteriores, pero también establecer las condiciones nuevas, ¿no?, o parte de la innovación que progresivamente podemos ir incorporando para convertirnos, ¿no es cierto?, en una política de carácter universal, si efectivamente así lo determina, ¿no es cierto?, los análisis que se realicen. Queremos y creemos que los liceos, estos bicentenarios, transmiten altas expectativas sobre los estudiantes. Sabemos que esto debería ser más bien una norma y no una excepción, porque entendemos que ningún establecimiento hoy día puede representar un modelo único replicable a todos los establecimientos del país, considerando que hay variables y características que son territoriales y por la propia composición de las comunidades educativas. Sabemos también que tras la ley de inclusión, hoy día ya existe un consenso país. Esta es una discusión que se dio hace muchos años, por la que probablemente hay cierto consenso respecto de que las comunidades educativas tienen que ser espacios que no representen ni tengan barreras de acceso para las familias que deseen, ¿no es cierto?, enviar a sus hijos a las escuelas públicas, a los liceos, en este caso bicentenario. Y es por eso que es importante poder ampliar nuestra mirada
también junto al sistema educativo, sobre cómo se otorgan oportunidades, ¿no es cierto?, apoyadas por el Estado, para avanzar de esta manera en el aprendizaje sin que ningún niño, niña, joven pueda quedar atrás. Chile necesita que evitemos cualquier tipo de discriminación arbitraria, valorizando la diversidad en las trayectorias formativas y reconociendo la importancia de la dimensión socioemocional en la educación de los estudiantes y, por sobre todo, la labor de las y los docentes que trabajan en todos nuestros establecimientos. Por tanto, nos parece fundamental poder realizar una ampliación del programa en conjunto, ¿no es cierto?, con el proceso de evaluación, que era algo que nosotros originalmente habíamos propuesto de manera distinta, es decir, hacer la investigación y resultados del año 23 para pensar en una convocatoria 24. Sin embargo, este Congreso lo ha determinado de manera distinta, por lo tanto, hemos avanzado rápidamente con todo nuestro equipo para en paralelo poder hacer los procesos de investigación, de análisis, reflexión, junto con el proceso de nueva convocatoria. Eso es parte, ¿no es cierto?, de las respuestas que el Ministerio hace en relación a la solicitud que hizo este Parlamento en la tramitación de la Ley de Presupuesto 2022. Sin más, Presidente, quisiera dejar, si así usted lo estima conveniente, a nuestra subsecretaria para poder exponer, ¿no es cierto?, una caracterización de estos liceos y contarnos algunos aspectos de esa nueva convocatoria. Muy bien, ministro. Le ofrecemos la palabra a la subsecretaria, entonces. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes ya a todos y todas. Y vamos entonces, voy a hacer la presentación y después le vamos a pedir a el investigador que han estado trabajando en esto. Como decía el ministro, tengo la presentación, no sé quién la va a poner, pero si nos ayudan con eso. Gracias. Ya, la están instalando ahí. Como comentaba el ministro, nosotros hemos estado avanzando en estas dos líneas en paralelo, ¿no? Por un lado, todos estos dos proyectos de investigación que nos permiten ir evaluando, ir viendo cómo podemos ir, como de alguna manera, recogiendo evidencia que nos permita retroalimentar este programa. Y en paralelo, los ajustes, fundamentalmente además post-pandemia, ¿no? Entendiendo como los desafíos que tiene el sistema educacional luego del retorno a la presencialidad post-pandemia, a la propuesta, al concurso en el fondo de este año, ¿no? Al proceso, a las bases y las propuestas de este año. Entonces, ¿cómo lo vamos a organizar? Voy a tener que estar pidiendo ayuda para pasar la diapo. Eso, gracias. Primero, una pequeña mirada transversal, algo de antecedentes que nos pareció importante entregar respecto a cómo se organiza la educación media en Chile en los liceos bicentenarios, un poquito de contexto, ¿no? Y luego el programa en particular, y del programa, bueno, nos pareció que era bueno dar algo de trayectoria, cómo ha evolucionado desde su creación hasta la fecha, una caracterización y la inversión presupuestaria, sobre todo en los últimos años, ¿no? Y luego el foco particular en el 2023. Tengo claro que tengo una limitación de tiempo, de hecho quisiera consultar, presidente, ¿cuánto? ¿10 minutos en total o menos? Usted me dice. Queremos escuchar a la subsecretaria. Ah, ya, ¿no? Okay. O sea, yo creo que esto está hasta las 12, hasta las 14 horas, por lo tanto, si el Ejecutivo, incluyendo los académicos que nos van a informar de los estudios, tomaran hasta las 13 horas, yo creo que no tendríamos nosotros inconveniente. Perfecto. No estoy bien con 10 minutos, entonces. Tiene la palabra. Perfecto, muchas gracias. Solo para organizar, perdón. Entonces, en términos de antecedentes, bueno, lo primero importante de considerar es Chile en total, y esto es un dato como de contexto, ¿no? Chile en total tiene 11.216 establecimientos educacionales. Establecimientos educacionales funcionando y con matrícula, porque en rigor tenemos un poco más, pero hay otros establecimientos que no tienen matrícula cero, han cerrado, ¿no? De esos 11.216, hay 3.037 que imparten enseñanza media, ¿ya? Cerca del 30%, ¿no? Y de ese 30% hay 320 centros educativos que son liceos bicentenarios, ¿ya? O sea, estamos hablando del 10,5%. Respecto al universo de liceos, establecimientos que imparten enseñanza media. Como mencionaba el ministro previamente, digamos, de todos los estudiantes matriculados en enseñanza media, son del orden del millón de estudiantes, 946.000, pero de ellos la gran mayoría van a educación humanista científica. Ahora, en Chile tenemos un desafío ahí en términos de que la distribución entre humanista científico y técnico profesional está bastante covaría, o sea, va muy de la mano de grupo socioeconómico. De hecho, cuando uno lo mira por percentiles de ingreso, en los percentiles de ingreso más altos no hay establecimientos técnicos, no hay matrícula técnico profesional. Y deberíamos, por cierto, ir avanzando cada vez más en que esto sea
una opción en el fondo que puedan tener las y los estudiantes, ¿no? Aquí está la distribución en términos de, bueno, porcentaje de matrícula y cómo se distribuye en términos de humanidad científico y técnico profesional. La matrícula en establecimientos artísticos es muy, muy bajita, es del orden del 1%. ¿Ya? Dale nomás con la siguiente, por favor. De este grupo, como ustedes pueden ver, en términos, si lo miramos desde la perspectiva de dependencia, el 50%, el 51% casi es particular subvencionado. Tenemos entre municipal y servicios locales. En el fondo hay del orden del 35%, el 30,7% es municipal y 4,5% servicio local. Eso es de acuerdo a lo que contempla el calendario, la verdad. O sea, esto es solamente los establecimientos que se han ido traspasando a los servicios locales de educación, y un porcentaje un poquito menor del 10% de particulares pagados y un poquito menos del 5% de administración delegada. ¿Ya? Subsecretaria, perdón, una precisión. Sí, claro. ¿Estos datos son a qué fecha? A diciembre del año pasado. Muchas gracias. Son datos con la base de datos del 2022. Diciembre de 2022. Exacto. Muchas gracias. Es el consolidado del 2022, pero sí, es 2022. Gracias. Sí. Para todos estos establecimientos, porque nos pareció importante hacer una pequeña reflexión y contarles un poco, ¿no? Nosotros tenemos programas que van a la universalidad de la matrícula, ¿ya? Considerando esta tensión de que, en el fondo, nosotros tenemos que asegurar calidad de la educación para todos los establecimientos educacionales, ¿no? Y, por lo tanto, aquí quisimos hacer un recuerdo. No voy a entrar a explicar cada uno de estos programas en profundidad, pero sí tenemos una iniciativa que es específicamente para aprender, LEC para aprender, digamos, que en el fondo focaliza en todos los establecimientos, que es para desarrollar, bueno, como el nombre, por eso la sigla, lectura, escritura y comunicación para estudiantes de distintos niveles, modalidades, espacios. Aquí, bueno, estos son datos del 2018, ¿no? Pero a mi juicio este es un dato bien que a nosotros como ministerio nos interpela, por cierto, y por lo tanto es importante, y esto es prepandemia, ¿no? Los datos de PISA del 2018 nos mostraban que en segundo medio, niños y niñas de 15 años, ¿no? Jóvenes en realidad, menos del 5% puede diferenciar entre un hecho y una opinión en un texto complejo. Estos son datos antes de la pandemia. Por lo tanto, para nosotros es muy importante llegar con este tipo de, por ejemplo, iniciativas LEC para aprender a toda la matrícula de enseñanza media. Son 950.000 que mostrábamos en la lámina anterior, ¿no? Y aquí buscamos, bueno, abordar los efectos de la pandemia y, en el fondo, impactar aprendizaje, especialmente en aquellas y aquellos estudiantes que presentan un mayor retraso en la adquisición y en el desarrollo de este tipo de competencia. Luego es matemáticas, una iniciativa especialmente concentrada en matemáticas para vincular en el fondo el desarrollo del pensamiento matemático, de las habilidades matemáticas, con contextos que sean significativos, diversos, atractivos para la y los estudiantes. Este es un desafío que estamos teniendo fuertemente después de la pandemia, ¿no? Luego tuvimos las clases suspendidas y no tan solo las clases suspendidas, también es importante reflexionar respecto a lo que se vivió como humanidad en realidad, no solo como país, ¿no? Con esta situación bien límite. Y muchas y muchos estudiantes se preguntan, bueno, ¿para qué la educación ahora, ¿no? ¿Cómo conectamos la educación con la motivación de las y los estudiantes? Y aquí lo que buscamos entonces es vincular como estrategias de trabajo en matemática con contextos motivadores, significativos, atractivos para las y los jóvenes. ¿Ya? Y finalmente, bueno, es importante considerar que todos los recursos que nosotros desarrollamos para este 10% del Liceo Bicentenario están también disponibles para el resto, para el otro 90% restante, ¿no? Y se ponen a disposición para poder aportar en procesos de mejoramiento educativo. ¿Ya? Entonces, este es el marco, nos parecía importante partir dando un marco global como de, ok, ¿cuál es el marco como general de los establecimientos, bueno, de los establecimientos totales, estos 11.216 en Chile, luego el universo de educación media, los 3.037, y luego el grupo que son los liceos bicentenarios, que son estos 320. ¿Ya? Ahora, en particular, y si me ayudan pasando a la otra día, pues gracias. Específicamente el programa de los liceos bicentenarios, bueno, este es un programa que nace el 2010 con el foco de apoyar a establecimientos educacionales para que alcancen, recuperen o mantengan estándares de calidad, ¿no? Estándares de formación de calidad, con el objetivo de que miles de jóvenes a lo largo de todo Chile puedan acceder a mejores herramientas para enfrentarse al futuro, ¿ya?
Actualmente en Chile tenemos, bueno, como les decía, les voy a mostrar la lámina siguiente, no me la pasen todavía, pero la lámina siguiente tiene una distribución por región, que me imagino que además a ustedes, por su intermedio, ser presidente, senadores y diputados, les va a interesar también mirar como desde sus territorios, ¿no? Porque esto se distribuye en el país. Entre el 2010 y el 2014 tuvimos, ahí comenzó el programa y se comenzó con 60 liceos, 51 en humanista científico y 9 en el sector técnico profesional. Luego, el 2018, hubo una nueva licitación con 40 liceos que fueron solamente técnicos profesionales, esos 40 técnicos profesionales. El 2019 fueron 100, 32 humanistas científicos, 62 técnico profesional y 6 artísticos. Y en el 2020, no, perdón, ese era el 2019, y el 2020 120 liceos, con el detalle que se ve ahí, no lo voy a repetir, o sea, bueno, 44 HC, 74 técnicos profesionales y 2 artísticos. Luego, por la pandemia no se había realizado y nosotros tomamos entonces el desafío de hacer esta evaluación que nos van a presentar un poco de antecedente a continuación los dos académicos y estamos haciendo ahora la licitación, o sea, las bases que les voy a contar también la trayectoria para hacer 80 establecimientos ahora en 2023. ¿Ya? ¿Cómo se distribuye esto en el país? Si me ayuda, eso. Uy, no sé si se ven bien los números, pero ahí pueden ver. No voy a leer cada cajita. Ah, tienen la presentación, fantástico, gracias. Ya. Ahí está el detalle. Como ustedes pueden ver, bueno, se distribuye más o menos de acuerdo a la matrícula, ¿no? Chile tiene una distribución de establecimientos educacionales donde tenemos un porcentaje bastante alto que está entre la región metropolitana, la región metropolitana, Valparaíso y Biobío, ¿no? Esas tres regiones por densidad poblacional, ¿no? Y como ustedes pueden ver aquí, bueno, es un total del 10% que se distribuye a lo largo de todo el país, ¿ya? ¿Cómo se llega a ser Liceo Bicentenario? ¿Cómo hace un establecimiento que quiere ser Liceo Bicentenario? En primer lugar, tiene que postular. Es bien importante que la postulación se hace en base a un proceso de diagnóstico que hace el propio establecimiento. El propio establecimiento hace un proceso de diagnóstico y en base a eso crea un proyecto. Un proyecto en general tiene como dos dimensiones. Una dimensión más como de... no necesariamente infraestructura, pero apoyo en términos de implementos, materiales, equipamiento, etcétera. Más, podríamos decir, una dimensión material y una dimensión más pedagógica. Bueno, lo material también está vinculado a lo pedagógico, pero más netamente vinculado al proyecto como educativo, una estrategia de innovación pedagógica, etcétera. ¿Ya? En base a eso, bueno, nosotros tenemos un periodo, por cierto, como los procesos de licitación pública, ¿no? Nosotros tenemos un periodo de recibir postulaciones, luego las postulaciones se evalúan y en base a eso hay una adjudicación, se firma un convenio y luego de esto, este convenio es por 10 años, ¿ya? Ahora, no son los 10 años con transferencia de recursos. La transferencia de recursos es prioritariamente los 2 primeros años en que se invierte, además, hay 2 cuotas, ¿ya? Y esto, como es en general las transferencias de recursos de convenios con el Ministerio de Educación, nosotros entregamos una primera cuota y luego tiene que rendirse esa primera cuota. Y cuando esa cuota ya está rendida y aprobada, se puede realizar la segunda cuota. Y nosotros también pedimos que se debe presentar mejoramiento en algunos como estándares que nos muestran que efectivamente como el programa está impactando positivamente en aquello que se espera que impacte positivamente, ¿no? Que son fundamentalmente, bueno, variables vinculadas con calidad de la educación en un sentido amplio, vale la pena decir, ¿ya? Y durante el periodo de 10 años, el establecimiento cuenta con compañía, acompañamiento, o sea, acompañamiento, orientación, monitoreo, desde la red de apoyo a los liceos bicentenarios. Y ahí valga hacer una explicación, en realidad. Este tema ha ido variando a que el apoyo sea cada vez más desde las secretarías regionales y ministeriales. Cuando el programa partió, era más desde el nivel central. Y ahora se ha ido, como de alguna manera, nosotros creemos que eso es algo positivo, se ha ido también desarrollando capacidad en las mismas regiones para ir haciendo el acompañamiento, ¿ya? De alguna manera, como que se van generando como descentralización también en eso, ¿no? Y ahí tenemos ese acompañamiento que es importante, que dura por 10 años, ¿ya? En términos de inversión presupuestaria, bueno, los proyectos, como les decía, en el fondo lo que hacen es financiar aquella propuesta con la cual los establecimientos postularon.
Entre las convocatorias, entre las últimas, en el fondo, las últimas tres se han invertido del orden de los 26.000 millones, ¿ya? Ya les expliqué el tema de las cuotas. Tenemos una ejecución presupuestaria de estos años más bien baja, voy a decirlo, que tiene que ver con un par de nudos, la verdad. El primero es efecto COVID, por cierto, en el fondo estos son, recuerden que en el fondo la inversión es los dos primeros años en su foco, y el COVID tuvo las clases suspendidas, para los establecimientos fue difícil como ese proceso de hacer las inversiones necesarias con clases presenciales suspendidas, con los establecimientos muchas veces cerrados además, ¿no? Y por otro lado hemos podido observar y diagnosticar una baja en el presupuesto, en la ejecución del presupuesto vinculado con infraestructura. Vinculado a dos grandes temas, ¿eh? Por un lado, la complejidad de la construcción y de los costos de la construcción que han aumentado, pero también hemos visto que la construcción de obra gruesa requiere una serie de permisos y de temas administrativos que lo ha complejizado. De hecho, para la postulación de este año, eso es uno de los ajustes, nos estamos incorporando dentro de los proyectos de la parte más material, obra gruesa, sino que estamos considerando más bien conservación, mejora, equipamiento, más que obra gruesa, construcción de edificios propiamente tal, ¿no? Dado que en eso hemos observado que hay una baja ejecución, ¿ya? Esto entonces en términos de lo que, de alguna manera, un poco trayectoria, y ahora nos concentramos específicamente en la convocatoria de este año, y ahí el ministro lo delineó un poquito, pero quisiera como poder profundizar un poco más. Nosotros tenemos ustedes saben, lo hemos conversado aquí, estamos súper comprometidos, tenemos una prioridad bien importante en el plan de reactivación educativa, ¿no? Entonces, el gran desafío es cómo vinculamos más explícitamente este programa de Liceo Bicentenario con el plan de reactivación educativa, entendiendo esta reflexión que comentaba yo al principio, ¿no? El para qué de la escuela, que es un tema que para las y los jóvenes está siendo muy fuerte luego de la pandemia, hemos ido recogiendo, ¿ya? Entonces, bueno, nosotros tenemos el foco de, en términos de principios, el marco es el plan de reactivación y tenemos una serie de principios vinculados con la posibilidad de fortalecer experiencias formativas que sean más integrales, que consideren, bueno, esto que lo comentaba también el ministro, ¿no? Que hemos ido viendo de cómo, yo no diría descubrir, ¿eh? Porque yo creo que en esto tenemos bastante evidencia hace bastante tiempo, pero es relevar y confirmar la importancia de todos los elementos vinculados con el ámbito más socioemocional en el aprendizaje. Hace poquito estuvimos conmemorando, creo que 2 años, de la muerte del académico Humberto Maturana, quien decía que somos seres emocionales, emocionales con la capacidad de razonar, pero somos seres eminentemente emocionales. Bueno, la educación tiene que también acoger cada vez más esa mirada, que además desde la evidencia, desde los estudios de neurociencia, se ha ido confirmando cada vez más, la verdad, no hay mucha duda al respecto. Entonces, bueno, entonces desde esa perspectiva, principios como integralidad, innovación, cómo repensamos también las estrategias pedagógicas, la experiencia formativa, por ejemplo, vinculando distintas asignaturas, haciendo estrategias que nos permitan responder a los desafíos del contexto, los desafíos que las y los jóvenes están viendo en su propio contexto, ¿no? Inclusión también en una línea de abordar como el desafío de mejorar los aprendizajes y de alguna manera la calidad de la educación para todos y todas, no solamente para aquellos niños y niñas que les va más bien, ¿no? Sino que nosotros, donde tenemos también de alguna manera como un compromiso de, no de alguna manera, donde confirmamos nuestro compromiso con la justicia educacional también y el rol que tiene la educación en ese sentido. Confianza en las comunidades, muy bien de la mano de autonomía, ¿no? En términos de que son proyectos que son muy desarrollados desde las propias comunidades, y colaboración. Entonces, este es el marco, estos son los principios para para este proceso del 2023. Y en términos de temporalidad, bueno, las bases están casi listas. Nosotros tenemos el compromiso que las bases van a estar publicadas durante mayo. Luego de tener las bases publicadas, vamos a poder recibir, tenemos 30 días para recibir todas las postulaciones. Luego de eso, nosotros tenemos que evaluar y seleccionar las propuestas, lo cual va a ser durante julio, de modo tal de poder estar durante agosto
agosto y quizás principios de septiembre, firmando todos los convenios. Esto implica la firma de convenio con todos los establecimientos educacionales, ¿no? Por lo tanto, tiene un desafío ahí en términos de que además estamos aumentando tenemos un número importante, son 80 establecimientos, ¿ya? De modo tal que puedan comenzar a implementar, y vamos a poner, en el fondo con certeza, en octubre, ¿ya? A partir de la firma del convenio, ¿ya? Finalmente, objetivos de esta convocatoria, fortalecer formaciones, y ahí lo comentó el ministro al principio también, la idea es considerar las tres tipos de modalidades, formación técnico-profesional, humanista, científico y artística, avanzar en fortalecer culturas, en el fondo, más orientadas a la innovación, a la colaboración, a cómo hacemos esta reflexión de cómo repensamos también y fortalecemos las capacidades de los establecimientos para el aprendizaje luego de lo que fue la pandemia, ¿no? Como esta reflexión que probablemente ustedes han tenido muchas veces o que tenemos desde el ámbito educacional muchas veces, ¿no? Es como, ¿cómo reactivamos el aprendizaje? Que es el plan con el que nosotros estamos totalmente comprometidos. De hecho, voy a aprovechar de pasar el aviso por su intermedio, presidente, de invitarlos a todos que sean tutores o tutoras y puedan acompañar el proceso de aprendizaje de algún niño o alguna niña. Pero no para volver exactamente a lo mismo que teníamos antes. Si sabemos que lo que teníamos antes no estaba respondiendo al desafío de asegurar una educación de calidad para todos y todas. Eso no lo teníamos antes y, por lo tanto, cómo reactivamos nuestro sistema educacional, pero para volver con una experiencia más enriquecedora, más motivante, ¿no? Los componentes de la convocatoria son, bueno, los dos que les decía, proyectos de fortalecimiento educativo, que ahí va vinculado con cumplimiento de estándares, en el fondo, cómo avanzamos en proyectos, como en impactar lo que se llama el núcleo pedagógico, ¿no? Esta relación que se da entre quien enseña, quien aprende y los contenidos del aprendizaje, ¿no? O el aprendizaje. Y finalmente, propuestas de mejoramiento más de infraestructura, ¿ya? La parte más material que les decía yo. En términos de financiamiento, bueno, en promedio la idea es que cada establecimiento va a recibir del orden de los 102 millones. Y la idea es que eso se pueda invertir en fortalecimiento educativo, mejoramiento de infraestructura, equipamiento, mobiliario y en fortalecer lo que permita sostener estos proyectos de innovación y de abordaje más pedagógica de asegurar experiencias educativas de calidad para todos y todas. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Entonces, ministro, le ofrecemos la palabra. Universidad Católica, Universidad de Chile. Sí, ahí está. Ahí sí. Hola, buenas tardes a todos y todas. No sé si pueden poner la presentación también. ¿Sí? ¿Se puede poner la presentación? Ahí está. Eso, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Pamela Yervis, yo soy académica de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y vengo en representación del Centro de Sistemas Públicos, que es un centro donde hacemos estudios justamente enfocados también en la mejora del diseño y la implementación de las políticas públicas. En particular, hoy día les voy a presentar el estudio o el proyecto al que aplicamos al Fondo de IPRES del año 2022 y el que fuimos otorgados en ese momento. Postulamos en conjunto con el Ministerio de Educación. El Fondo de IPRES es un fondo que para postular es necesario ir con una carta de compromiso del Ministerio o de la subsecretaría, etcétera, que uno está trabajando. Y en nuestro caso, justamente, es para hacer una evaluación de impacto del programa Liceos Bicentenario, justamente tomando el enfoque holístico que mencionaba anteriormente tanto el ministro como la subsecretaria, no solamente relevando los resultados académicos, que es mucho de lo que se ha escrito hasta el día de hoy, sino también el componente socioemocional, que es muy relevante. Y de hecho la literatura ha mostrado cómo esto también tiene impacto en el largo plazo, en el tema de el mercado laboral, en el tema incluso de decisiones de pensiones, etcétera, dentro de los individuos. Si pasamos a la próxima lámina, por favor. Fuiste al final. Fin de la presentación. ¿Llegó hasta ahí?
Bueno, como soy Matea, mientras tanto voy a seguir. Traje mi backup acá. El equipo investigador, bueno, está compuesto por... voy a tener que irte para atrás. Bueno, está compuesto por mí, que tal como les dije, soy académica de la Universidad de Chile, en colaboración también con Alejandra Misala, que también es académica de la Universidad de Chile, hoy día prorectora de la universidad, donde también tiene vasta experiencia en educación. Y además tenemos dos investigadores internacionales que cierran el equipo de investigación mayoritariamente, los profesores Costa Meguir y Horacio Atanasio, de Yale University en Estados Unidos, donde cada uno de nosotros en el equipo podemos entregar nuestra expertise que tenemos durante los últimos más de 20 años en el diseño de políticas públicas, evaluación, implementación, pero además utilizando el gold standard, o sea, la mejor manera de poder medir el efecto causal. Justamente salió hace una semana atrás el tema de ver cómo evaluamos los programas, si evaluamos solamente midiendo y sin comparar con un grupo de control, o teníamos que tener un grupo de control, y que es justamente lo que hacemos en este proyecto, es decir, comparamos con niños espejo o niños que son gemelos, uno podría decir, jóvenes, y vemos entonces cuál es el efecto del Liceo Bicentenario de a quienes asisten y a quienes no, creando este grupo de control, pero no haciendo una estructura de matching, sino de cierta manera utilizando el sistema SAE que nos permite generar esta aleatoriedad. Y que por la ley de grandes números nos llega a que en realidad en promedio el grupo de control es exactamente igual al grupo de tratados. Si vamos a la siguiente lámina. Por lo tanto, el objetivo general de nuestro proyecto es que podamos medir justamente el impacto de nuestro... de determinar científicamente, como les decía, y rigurosamente, con el gold standard, el impacto de una política enfocada a entregar igualdad de oportunidades a los estudiantes en Chile y aportando de cierta manera a la superación del déficit de oportunidades. Por lo tanto, nuestros tres objetivos son, primero, evaluar por medio de un diseño experimental, por eso les hablaba del sistema SAE, que nos ayuda a generar esta aleatorización y que es algo súper difícil de encontrar, pero gracias al SAE nos permite a utilizar esta técnica y a utilizar el gold standard. Avanzar en no solamente evaluar los efectos de resultados académicos, sino también socioemocionales. Luego, en una segunda parte, no solamente evaluar si tenemos mejoras, sino por qué tenemos esas mejoras, con un enfoque holístico y basado en la teoría bioecológica, donde el centro es el estudiante, pero está rodeado por sus familias, por las comunidades educativas e incluso por las comunidades fuera del educativo, por donde viven. Y por lo tanto evaluamos a nivel de toda la población. Y eso es lo que le llamamos un estudio de mediación, en términos más académicos. Y finalmente, evaluar también la efectividad relativa, el costo efectivo del programa. Si cada peso gastado se ha gastado de manera eficiente. No solamente cómo son los efectos, sino si ese efecto ha sido con un retorno, con el retorno de costo esperado. Por lo tanto, nuestras tres preguntas de investigación en la próxima lámina llevan a... ¿Cuál es el efecto causal? Es decir, que cómo el programa afectó la cognición y lo socioemocional y no la correlación simple que tienen muchos estudios, que es lo que generalmente existe hasta el día de hoy, sino evaluar puramente el efecto causal de asistir a estos liceos bicentenarios. ¿Cuáles son los posibles mediadores y cómo interactúan con la asistencia a estos liceos bicentenarios en este enfoque holístico y bioecológico que les mencioné? Y la efectividad relativa, que es de crucial importancia, y por eso fuimos en conjunto con el Ministerio de Educación en este proyecto, para evaluar la escalabilidad, ¿okay? Porque la idea no es implementarlo sin saber cuál es el efecto justamente del programa. Para eso, nuestra estrategia, si pasamos a la próxima lámina, es que en el lado izquierdo tenemos justamente los resultados académicos y los resultados socioemocionales, que van a depender si el estudiante es admitido o no a un liceo bicentenario por la regla de el sistema SAE, de la aleatoriedad del sistema SAE, y ajustamos eso a la probabilidad de la lotería o del sistema que sale en cada una de las escuelas, que sería la variable gamma, y por variables de característica que tengamos en cada uno de los estudiantes, el nivel de la región, el tipo de establecimiento, el tipo de educación que tiene cierto técnico profesional, etcétera.
y que por lo tanto eso nos pueda además tratar de explicar qué es lo que está sucediendo después. ¿Okay? Por lo tanto, lo que queremos medir es justamente el efecto de asistir, que sería nuestra variable B1. Para no irme tan en lo técnico, podemos pasar a la próxima lámina. Solo quiero darles a entender, como somos académicos, nos tira, pero solo quiero darle a entender que de cierta manera está respaldado científicamente el gold standard y te limpia todo y justamente obtenemos el efecto causal con un alto poder estadístico sin solamente tener un efecto de correlaciones. Y lo crucial acá, nuestros dos supuestos, es que vamos a evaluar qué. Vamos a evaluar estudiantes que están en la educación media. ¿Por qué en educación media? Porque justamente en educación media es donde, como decían anteriormente tanto la subsecretaria como el ministro, donde tenemos una mayor asistencia de estudiantes y donde además tenemos sobredemanda. ¿Por qué es crucial la sobredemanda para nosotros? Porque es el único momento donde el SAE actúa. Si no existe la sobredemanda, de cierta manera, el SAE no es tan relevante y por lo tanto necesitamos más postulantes que sillas a utilizar. ¿Y por qué lo hacemos en primero medio? Es porque justamente es ahí donde se da el cambio. En general es en la educación inicial, que sería súper interesante utilizarlo ahí también, porque es donde se tiene el mayor retorno en primera infancia, más que más tardío. Pero en este caso al menos vamos a partir con primero medio y por lo tanto es condicional, además a la misma preferencia, porque queremos niños iguales. No puedo compararme yo, Pamela, que postuló al colegio LBE en mi primera preferencia, y usted, subsecretaria, en la segunda preferencia. Ya somos distintas. Por lo tanto, dado que tú y yo postulamos la primera preferencia, en esa escuela generamos este niño gemelo. Y con eso logramos todos los requerimientos súper extensos y súper dificultosos para tener nuestro gold estándar y que podamos después dar los supuestos que necesitamos. Nuevamente hay cosas técnicas que no voy a llevar, pero esto también nos limpia a que hay muy pocos, dado la cantidad de estudiantes que tenemos, hay muy pocos que son seleccionados y no van o que quedan fuera y que no quedan. Es decir, tenemos muy pocos que son tratados y que pasan a control o que son control y pasan tratados. ¿Cuáles son nuestros tratados? Que son seleccionados y asisten. ¿Cuáles son nuestros controles? Que no son seleccionados y no asisten. Entonces hay muy pocos que no son seleccionados y terminan yendo porque no pueden entrar. ¿Ya? Entonces eso también es importante mencionarlo. Un poco técnico, pero salto rápido de ahí. Las próximas las cohortes que consideramos entonces, necesitamos el SAE, por lo tanto no podemos utilizar las primeras escuelas que entraron porque no teníamos SAE. Por lo tanto vamos a usar las postulaciones del 2018 en adelante. ¿Por qué no hacemos la del 2017? Porque no es tan representativa. Entonces queremos también hacer un estudio que sea totalmente inclusivo. ¿Okay? Entonces usamos desde el 2018 en adelante, ingresarán a los establecimientos en el 2019 en adelante y vamos a poder incluso medir impactos del mediano plazo, no solamente los retornos o los efectos cognitivos y socioemocionales que podamos ver a nivel de la escuela con distintas bases de datos, sino además más de mediano plazo como ingreso a la educación superior e incluso ingreso al mercado laboral. ¿Okay? Y acá, de hecho, también, dada la disponibilidad de datos y cuánto sigamos, podríamos incluir nuevas cohortes del 2022 y 2023. Todo esto en la siguiente lámina, que tanto nosotros como el equipo de la PUC, de mi colega acá, tenemos en base a la teoría del cambio. Esto les va a quedar a ustedes para que puedan tenerlo después, pero tenemos una teoría del cambio donde tenemos nuestros insumos, nuestras actividades, los productos, que es justamente lo que explicó la subsecretaria, qué significa ser un LB, qué es lo que está detrás del LB, y todo eso son obviamente insumos relevantes para estudiar el impacto del programa. Y luego nos vamos a enfocar principalmente en los resultados intermedios, no es porque solamente nos queramos enfocar en eso, sino que es muy nuevo todavía los liceos bicentenarios para estudiar quizás resultados finales como mejora en la movilidad social, que obviamente nos interesaría. Pero no podremos, sin embargo, vamos a partir al menos con el ingreso a educación superior, quizás la tasa de deserción en la educación media y mejora en el mercado laboral. Por cierto, en todas nuestras cohortes vamos a poder ver mejora en los resultados académicos y socioemocionales, además como resultados en las comunidades educativas en términos de liderazgo, formación docente, conocimiento, involucramiento de los padres, etcétera, con las distintas bases de datos que disponemos, que de hecho en la siguiente lámina hago un listado solo para que vean, pero no voy a cubrir ninguna, que hemos estado trabajando en esto y estamos juntando ahora las bases de datos justamente para poder linkear otro. Podemos ir a la siguiente base de datos, la siguiente que llegamos acá cerca de 28, donde tenemos bases de datos tanto cognitivos, socioemocionales, de los tres componentes que mencionaba,
la escuela, la comunidad educativa, la comunidad como un todo y además de las familias, como también el tema presupuestario, porque también estamos evaluando eso, y otras variables de interés. Finalmente, este no es solamente un estudio de impacto, también tenemos una fuente de información primaria, no solamente secundaria en términos de las bases de datos que posee el Ministerio de Educación, sino que también tenemos un approach de investigación mixta. ¿Por qué? Porque hay información que no obtenemos por medio de la base administrativa, principalmente respecto a el liderazgo que juegan y la importancia que juegan los directores de esta escuela. Y por lo tanto también queremos incorporar eso en una submuestra de nuestro estudio, porque no tenemos suficientes recursos para ir a todas las escuelas a levantar datos. Y con eso vamos a generar una fase cualitativa donde vamos a generar grupos focales y entrevistas en profundidad, como también una fase cuantitativa con un cuestionario directo a todos los docentes de manera online para que podamos obtener esa información. Respecto a lo que yo creo que les puede interesar a todos, en la siguiente lámina, los plazos. Nosotros partimos ahora, estamos terminando recién el ajuste metodológico, ya entregamos el informe a DIPRES, que es nuestra contraparte, en conjunto con el Ministerio de Educación, nuestros partners versus DIPRES. Luego tenemos la etapa 1, que es la que estamos haciendo ahora, recolectando toda la base de datos y teniendo nuestra línea de base en términos de datos administrativos que pensamos terminar en junio. Luego vamos a hacer un piloto para la base experimental cualitativa y cuantitativa que les mencionaba. Necesitamos validar nuestros instrumentos y que sean psicométricamente aceptados para todos y, por lo tanto, que sean ajustables a la población que estamos estudiando. Y eso lo vamos a hacer durante mayo y octubre de este año. Luego vamos a hacer una evaluación inicial, que es solo preliminar y que todavía no estaríamos en la posición principalmente para ver los resultados del piloto. Y ya a finales de este año vamos a levantar en esta selección de escuela para hacer la evaluación cualitativa y cuantitativa. Y ya la evaluación final se hará desde mediados del próximo año hasta enero del 2025, donde finalmente podremos dar resultados de la evaluación de impacto de este estudio. Por lo tanto, encantado de recibir sus preguntas y cuestionamientos, pero solo a finales del 2024, principio del 2025, podremos entregar directrices del impacto con esta evaluación que tenemos. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Pamela. Vamos inmediatamente al Centro de Políticas y Prácticas de Educación de la Universidad Católica. Va a exponer don Alejandro Carrasco. Gracias, presidente. Si podemos poner la presentación. Me tocó al final, así que eso es la una. Voy a tratar de ser sintético. Sí, ¿podremos circunscribirnos a 10 minutos? Porque sí. Ya tengo varias solicitudes. Sí, son la una de la tarde. Sí, voy a hacer mi máximo esfuerzo. ¿Y lo puedo hacer yo? No puedo. ¿No lo puedo mover yo? No. Ok, aquí no. Bueno, muy buenas tardes. La siguiente, por favor, para ir avanzando. Este es un equipo de dos centros de estudio en política educativa de la Universidad Católica, asociado a la Facultad de Educación, un equipo interdisciplinario que tiene experiencia en evaluaciones de impacto, evaluaciones de política, estudios cualitativos, estudios mixtos, y que ha trabajado durante varias décadas en el análisis de políticas públicas en educación en Chile. Es el equipo que hemos conformado y hablo a nombre de todos ellos y ellas. La siguiente. Nosotros lo que queremos hacer, complementando en coordinación con el equipo de la Universidad de Chile, es usar una técnica mixta, un estudio cuantitativo descriptivo, longitudinal y estudios cualitativos para aprovechar las ventajas que tienen esas técnicas y amortizar las desventajas que tienen ciertas técnicas. Toda técnica tiene ventaja y desventaja. Y esa es la idea de complementar estos dos estudios. ¿Qué queremos hacer nosotros? Tenemos la impresión que el Liceo Bicentenario como programa ha ido evolucionando en el tiempo, al mismo tiempo que una serie de cambios, reformas, cambios de institucionalidad que han ocurrido en Chile. Y la pregunta que nos queremos hacer, pues esa pregunta que está ahí, ¿cómo ha evolucionado el programa a la par y en relación y en vinculación con todos los cambios de política educativa que hemos
tenido. Para decirlo de otro modo, los liceos bicentenarios de la primera generación del 2010, nuestra hipótesis es que quizás no son los mismos, no son los mismos estudiantes, no son las mismas familias, no son las mismas prácticas pedagógicas y de liderazgo, o quizás sí, y esa es la pregunta, ¿en qué contribuyen en sus territorios, en qué contribuyen al sistema escolar, qué motiva a la familia a postular, qué experiencia otorgan los liceos a los estudiantes, qué proyecto educativo desarrollan los liceos bicentenarios? Por ejemplo, lo mostraba la subsecretaria al principio, la idea de la excelencia académica en colegios científicos humanistas era central en los liceos bicentenarios. Hoy eso se ha ido variando con la incorporación de liceos técnicos profesionales o liceos artísticos. Entonces, eso en resumen es lo que queremos hacer. La siguiente, nosotros vamos a, en esta presentación, saltémonos esta lámina. Básicamente aquí está el tiempo de ejecución y en el punto debiese ser 3, lo que nosotros tratamos de agregar a la literatura que existe es longitudinalidad, incorporación de más casos de liceo bicentenario, perspectiva de múltiples actores, me refiero a familia, estudiante, directivo, y eso en contraste a los estudios que existen actualmente sobre liceos de excelencia. La siguiente. Aquí solo para perdón, sintetizar... ¿Me permite una interrupción sobre la lámina anterior? Porque dice extensión 10 meses, finalizando en marzo del 2024, con sugerencias y recomendaciones. ¿Estamos atrasados? ¿Sí? Exactamente. O sea, sería... dice 10 meses hasta... Okay. Es la lámina anterior. Sí, es cierto, no. Pero el fin sería marzo-abril del 2024. Eso es correcto, no la extensión del tiempo. Entonces... Lo que nosotros, aquí sintetizando de la evidencia que nosotros leímos, nosotros tenemos en Chile, a propósito de liceos de excelencia, tenemos liceos tradicionales, liceos emblemáticos, liceos bicentenarios y a la vez y ahora liceos de alta exigencia que son creadas por la ley de inclusión. Y hay superposición en algunos de ellos, pero hay algunos de ellos que son emblemáticos pero no son bicentenarios, o muchos liceos bicentenarios no son de alta exigencia. Según la ley de inclusión. Entonces, ha ido evolucionando la política educativa y eso es lo que nosotros queremos estudiar porque los estudios previos que tenemos, como también decía mi colega acá, Pamela, no dan cuenta de una comprensión de si en términos de política pública estamos invirtiendo o no estamos invirtiendo, estamos haciendo lo correcto con estos liceos. La siguiente. Entonces, mis siguientes láminas que las voy a pasar relativamente rápido, quizás 30 segundos que me está pasando las láminas para cada una. Nosotros para cada etapa lo que hacemos es estudiar un actor o un foco, ¿ah? Y cada una de estas etapas que está puesta aquí, después ustedes la pueden revisar, sintetiza la metodología, la temporalidad y la pregunta guía, y cada una de estas etapas es uno de nuestros objetivos específicos. Entonces, lo primero que nosotros queremos hacer es caracterizar, haciendo un análisis de contenido, todos los proyectos educativos y el tipo de liceos bicentenarios que tenemos, son 320, no los conocemos bien y queremos estudiarlo en profundidad. La siguiente. Lo segundo es respecto a los estudiantes. Yo voy a ser muy simple. ¿Siguen siendo niños Mateo los que postulan al liceo bicentenario, como era al inicio, y que venían de colegios particulares subvencionados locales o no? ¿O no son ya solo niños Mateo? Puede que no. Porque han cambiado las políticas, pero el sistema de admisión ahora es muy probable de que niños, por ejemplo, con un rendimiento bajo, postulen al liceo bicentenario. Entonces, esa es la pregunta para sintetizar. ¿Son los mismos niños? ¿De dónde vienen? Y luego, ¿a dónde van? ¿Y cuál es su inserción postsecundaria? La siguiente. Eso es respecto a los estudiantes. Respecto de la familia, la pregunta aquí central es, nosotros queremos estudiar la naturaleza, la intensidad de las preferencias de la familia. ¿Siguen las familias que postulan a los liceos bicentenarios siendo familias que buscan excelencia, inserción en la universidad para su hijo? ¿O quizá hay otras razones? Y para eso vamos a usar la base de datos del SAE, podemos entender la estructura de preferencia, vamos a comparar en esa estructura de preferencia si son colegios que se parecen, que son distintos en términos de su rendimiento, de su composición socioeconómica, de su proyecto educativo. Y vamos a poder entender si son o no las mismas familias. Quizás son distintas y las familias ya buscan otras cosas. Cuarto, perdón. Respecto del proyecto pedagógico, ¿sigue siendo como al inicio el proyecto pedagógico centrado? Era al inicio lenguaje y matemática,
resultados de aprendizaje. Esto se ha complejizado, queremos entender qué agregan, qué innovación generan los liceos bicentenarios y vamos a hacer un estudio de caso en profundidad. Quinta etapa tiene que ver con lo que llamamos efectos colaterales o efectos positivos o negativos. Es importante en términos de política pública estar muy consciente y tener muy claro, porque pueden haber efectos colaterales y uno puede razonablemente aceptarlo, pero es importante conocerlo o identificar bien los efectos positivos. Nosotros queremos hacer un análisis territorial mirando el efecto que tienen los liceos bicentenarios respecto al rendimiento, composición socioeconómica en los lugares, comunas y territorios donde están emplazados estos liceos. Y última lámina en términos de recomendaciones, sí, esto es la última lámina, en términos de recomendaciones, las preguntas que nos queremos o con qué queremos contribuir es identificar muy bien cuáles son los proyectos de estos liceos, por qué las familias los prefieren, qué tipo de familias los prefieren, cuáles son las experiencias de los estudiantes, qué agrega en términos de inserción y para poder tomar decisiones de política pública respecto a este programa, ampliarlo en otras direcciones, aumentar el presupuesto, focalizar en otras cosas respecto de lo que las familias están deseando, etc. Fui muy sintético. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, tengo... perdón, diputada. Inmediatamente. Pero me permiten ustedes, quiero saludar a las parlamentarias y parlamentarios que están participando de la sesión, la diputada Mónica Arce, el diputado Francisco Pulgar, el diputado Don Estefan Schubert, la diputada Elia Molina, la diputada Daniela Serrano, y están conectados la diputada Alejandra Plasencia, el diputado Hugo Rey, el diputado Eduardo Cornejo, la diputada Emilia Schneider, diputado Sergio Bobadilla. Espero no haberme saltado ninguna de las diputadas y diputados. Senadora Carmen Gloria Aravena, senador Gustavo Sangüesa. La senadora Proboste también efectivamente está por Zoom, exactamente. A todos, muchísimas gracias. Voy a pasar un aviso parroquial, ¿se puede decir así, ministro, o no? Un aviso parroquial del ministro. Dice que la cuenta pública del ministerio será el día viernes 19 a las 11:30 en la Biblioteca de Santiago. Esto es en Matucana 151. Todos cordialmente invitadas e invitados. ¿No? Ah, y aquí están las invitaciones ya. Las vamos a distribuir. Muchas gracias, ministro. A ver, yo tengo anotado hasta el momento el diputado Cornejo, que hace rato que estaba pidiendo la palabra, la senadora Aravena, la diputada Molina. Vi que se levantó la mano ahí. Sí, la senadora Aravena la tengo registrada. A ver, el diputado Schubert. ¿Perdón? Y el diputado Pulgar, sí. ¿Todos pidieron la palabra? No, tengo 5 peticiones de palabra. Muy bien, diputado Cornejo. Gracias, presidente. La verdad es que, en primer término, quiero saludar al ministro, a su equipo, entiendo que está también la subsecretaria, y saludar a todos los diputados, diputadas, por supuesto, senadores y senadoras que nos acompañan en esta sesión. Tenía una inquietud que traía muy presente respecto de los liceos bicentenarios, pero veo que voy a tener que aguardar un poco para resolver mis dudas, porque a través de lo que han presentado los equipos investigadores, tanto de la Universidad de Chile como de la Universidad Católica, entiendo que vamos a tener que conocer de estos procesos donde vamos a hacer evaluación del impacto que han tenido los liceos bicentenarios. Así es que yo pensé que podíamos tener otro antecedente desde el Ministerio de Educación. Era mi consulta al ministro presidente, pero entiendo que en virtud del trabajo que están llevando adelante ambas casas de estudio, vamos a tener que esperar los resultados del próximo año en adelante. Así que era esa mi inquietud fundamentalmente, presidente. Muchas gracias. Quisiera nomás sugerir que la discusión presupuestaria siempre es una buena oportunidad para tener antecedentes, solicitar antecedentes previos, porque seguramente vamos a tener que probar recursos, así que ahí también podemos anticipar resultados de los trabajos que se están realizando. Eso es solo una sugerencia. Tiene la palabra senadora Carmen Gloria Aravena.
Bueno, agradecer a todos los expositores, incluido el Ministerio, porque la verdad es que tenía varias preguntas que fueron respondidas con los datos, que es muy bueno tener harto dato. Tengo una primera pregunta, que es ¿cuántos liceos bicentenarios se vinculan hoy, entendiendo que el 4% solamente es SLEP, eso es como base, a los servicios locales de educación? Y si efectivamente en estas postulaciones hay indicios de que algunos establecimientos que ya están administrados por el Ministerio tengan interés de postular. Lo segundo, si es que existen estudios de impacto anteriores, entiendo que esta política no es una política antigua, es nueva, pero pudiera haber algo dando vuelta del gobierno anterior respecto a alguna evaluación de impacto que pudiera servir como también, porque hay varios estudios que nombraron las dos casas de estudio, tanto la Chile como la Católica, respecto de algunas tesis probablemente o investigaciones que se han hecho que son bastante particulares, no abordan todo lo que aquí se va a hacer, pero si hubieran sería interesante poder leerla. Lo otro, respecto a una frase, a algo que se planteó respecto a la excelencia, a mí me parece súper bien que lo técnico y lo artístico también esté incluido. Digamos, la sociedad está compuesta de varios aspectos y esas son muy importantes. Y en ese contexto se dijo, ya no es un tema solo la excelencia, se mide la excelencia y no es una crítica, es una consulta. Es desde el punto de vista de los resultados, digamos, de las pruebas para acceder a la universidad o la excelencia en un sentido más amplio de egresar de una casa de estudios en lo técnico y en lo artístico también con un grado de excelencia. Y si eso no lo hemos definido, ¿quién tiene que hacerlo? Eso y una última sugerencia solamente, si es que se puede, entiendo que las investigaciones, leí en detalle, son cualitativas, cuantitativas, tienen un plazo que es más o menos similar, un poquito más largo me da la impresión el de las Chile, pero independiente de eso, quizás como en el proceso, puede ser privado, si es que no hay interés de que esto no sean datos públicos, pudiera verse la posibilidad de, cuando ya hayan diagnósticos, haya algo, como a mitad de camino, poder hacer un análisis intermedio, que creo que siempre es necesario y que a nosotros nos vendría bien escucharlo. Eso es solamente. Muchas gracias por esta exposición. Muchas gracias, senadora. Ministro, yo sugiero que escuchemos las 5 exposiciones y usted va tomando nota y va diciendo quién va respondiendo. Diputada Elia Molina. Bueno, también quería agradecer a los expositores, clarísimo. Tengo que resaltar el hecho de que estos dos estudios son bastante complementarios, porque si bien un estudio es descriptivo y va a ser una descripción con análisis, y el otro estudio, el de la Universidad de Chile, es un estudio donde se busca causalidad, un estudio de cohortes, donde se está usando también un método científico complejo para este tipo de estudios. Creo que es una tremenda tarea. Mi pregunta, ministro, me gustó mucho escuchar, vengo también del ámbito académico, así que me siento muy bien de escuchar estos proyectos. Tengo dudas con respecto a la inclusión. En los colegios bicentenarios también son inclusivos en términos de que puedan ir niños con espectro autista o niños con discapacidad auditiva, visual, motora. Eso es una pregunta. Y más general, en términos de la inclusión, he escuchado varios grupos, tanto de colegios particulares subvencionados como colegios municipales, que sienten que de alguna manera la inclusión desde el punto de vista de los derechos humanos es súper importante, pero que no todos los colegios tienen las herramientas tanto de conocimiento como de ajustes que se tienen que hacer muchas veces incluso en la sala de clase para poder hacerlo realmente inclusivo. Entonces, mi pregunta un poco tiene que ver cuál es dentro de esta política de educación, el tema de inclusión, en qué medida implica cambios en la formación de los profesores o profesores especiales y adaptación para aquellos que tienen, por ejemplo, subir escaleras cuando tienen una dificultad
física o auditiva, si en algunos cursos se hace en lenguaje de señas, no sé. Son preguntas de porque me muy importante para mí la inclusión, pero no sé hasta qué punto la inclusión, para que sea inclusión, tiene que aportar a las necesidades del incluido. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, diputada. Diputado Schubert. Muchas gracias, señor presidente. Saludo al señor ministro, a la subsecretaria y a los académicos que nos expusieron hoy. Agradezco sus intervenciones. Tengo algunas breves consultas. Respecto para el ministro, ¿qué porcentaje de ejecución tiene esta partida? Y según entiendo, recién en octubre estaría iniciándose. Entonces me imagino que la ejecución probablemente es cero o cercana a cero a este momento. De ser así, entendí que 102 millones de pesos aproximadamente irían a cada uno de estos nuevos 80 colegios bicentenarios. La pregunta es si eso sería incluyendo o considerando los dos pagos, o eso sería este primer año, porque entendí que los dos primeros años era el aporte económico más fuerte. Si esos 102 millones de pesos serían en total, en dos pagos, o un primer pago este año, que me imagino que se imputaría a partir de octubre para poder aplicarlo al presupuesto del año en curso. Y para los docentes, me gustaría, porque también entiendo, igual como señaló la diputada, que son complementarios. No entiendo de alguna forma por qué son dos estudios, tal vez se podría haber hecho ambas cosas en un solo estudio, no sé. Me gustaría saber quién encargó estos estudios, qué costo tuvo, por qué se hacen dos estudios separados, tal vez tiene una lógica y son dos cosas distintas, me imagino que sí, pero se podrían haber hecho juntos, no sé. Quiero saber si se considera dentro de todo lo que ustedes mencionaron el resultado CIMSE, no sé si está ahí, me imagino que sí, y ¿qué rol juega la provincia? O sea, ¿a dónde están ustedes mirando? ¿De dónde están levantando la información? ¿Si está considerado el extremo, la cordillera, la costa? ¿Si está eso incorporado o centralizado en Santiago y las regiones más cercanas? Me imagino que la ruralidad tiene poco impacto, porque no deben haber colegios bicentenarios ahí, pero tal vez sí es interesante para los estudios, precisamente porque no todos los elementos son de la aplicación de los bicentenarios, sino que también puede ser de la expectativa o levantando información, por ejemplo, de las familias que sí son rurales. Entonces me imagino que el estudio tal vez comprende aquello. Creo que sería interesante para mí, por lo menos, saber si eso está incorporado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Schubert. Tiene la palabra el diputado Pulgar, don Francisco. Gracias, presidente. Saludar a los colegas senadores, al ministro por su intermedio, presidente, y a los expositores. Respecto al tema de la metodología, quería preguntar porque veo la fórmula. Bueno, vengo del área de la ciencia, entonces veo el modelo de estudio y no veo algún factor que hable lo que indicaba el colega Schubert, el tema de la ruralidad, cómo lo miden. Porque entendemos que comunidades sociales somos totalmente diferentes, el mundo urbano de lo rural. Y si usted habla de lo cualitativo y cuantitativo en temas comparativos, ¿cómo hago la comparación bajo ese mismo modelo que usted han planteado? Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Pulgar. Hasta aquí las solicitudes de consulta. Ministro, vamos distribuyendo las respuestas. Muchas gracias, presidente. Me estaba comiendo una galleta. Hora de almuerzo. Oye, bueno, tenemos hoy día, a propósito voy a ir mezclando a lo mejor algunas respuestas, después complementando con la subsecretaria y los académicos, académicas que nos acompañan. Hoy día hay 29 liceos que corresponden a servicios locales de educación pública. En el caso de, por orden alfabético, Andalien Sur, hay 3 liceos bicentenarios, en Atacama hay 3, en Barranca hay 3, Chinchorro, Extremo Norte 3, en Colchagua 1, Costa Araucanía 3, Servicio Local Gabriela Mistral 2, Huasco 3, Llanquihue 2, Puerto Cordillera, Coquimbo Andacollo 3 y Valparaíso 3, en total 29 liceos. Respecto, ¿no es cierto?, de el tema de la ejecución presupuestaria, la subsecretaria va a responder con un poquitito más de abundancia, pero parte de lo que habíamos señalado, ¿no?, en la discusión anterior al asignarse, ¿no es cierto?, la glosa en la discusión pasada y asociar esto también a un estudio nos hace inmediatamente, ¿no es cierto?, tener que agilizar un conjunto de acciones que son hoy día o que más bien están siendo desarrolladas en paralelo. Por una parte,
el desarrollo de la investigación que está realizando la Universidad Católica y en paralelo el proceso de convocatoria que ya ha ido dando algunas pistas, ¿no es cierto?, la subsecretaria. Quiero señalar que en la historia de estos liceos, en general, el proceso de convocatoria y asignación, en general, se hacía a veces en más de 12 meses. Es decir, se preparaban las convocatorias durante un año y se asignaban al siguiente. Lo que nosotros hemos hecho ha sido actuar con una celeridad que nos ha puesto este Parlamento en la discusión del presupuesto para poder hacer... La misma preocupación tengo yo, por su intermedio, señor diputado, respecto de la ejecución cuando nos pregunten en octubre, pero hay que señalar que históricamente esto se hacía de un año para otro. Se preparaba, un año y se asignaba al siguiente. Eso es lo que estoy explicando. Por lo tanto, es importante señalar que en la discusión presupuestaria se nos coloca una presión adicional que nosotros entendemos, asumimos y estamos, ¿no es cierto?, llegando a un puerto bastante, diríamos, exitoso en términos de lo que significa esa ejecución, pensando en que uno no recibe cualquier proyecto, tiene que evaluar esos proyectos, tiene que asignar los recursos con un acto administrativo que es importante señalar aquí para que quede en acta, ¿no es cierto?, y para cualquier discusión futura, que no demora poco tiempo, desde la toma de razón de base, la asignación, la incorporación, ¿no es cierto?, de los proyectos, y luego la asignación más el acto jurídico antes del traspaso de los fondos, porque así corresponde, ¿no es cierto?, hacerlo de acuerdo a, ¿no es cierto?, lo que está estimado. Eso lleva un par de meses, por su intermedio, presidente, diputado, para que lo tenga en antecedente, respecto, ¿no es cierto?, de cómo se hace, ¿no es cierto?, la asignación de los recursos. Ahora, entendiendo, ¿no es cierto?, que este proyecto va a poder ser asignado, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ir adelantando todos los procesos de participación. Cuando se abren las convocatorias, la idea es poder acompañar con nuestro Ministerio de Educación distribuido, ¿no?, y desplegado en el territorio, poder invitar también a los establecimientos y los liceos a completar la presentación para que participen, ¿no es cierto?, es decir, ayudar a la concursabilidad del proceso, de tal manera, ¿no es cierto?, que quede bien representado nuestro país y que además tengamos, ¿no es cierto?, muchos proyectos educativos distinto que respondan, ¿no es cierto?, a los requerimientos de esa convocatoria. Ahora, en relación a la pregunta, por su intermedio, presidente, de la diputada Molina respecto de la inclusión, hoy día, y lo señalaban, ¿no es cierto?, tanto en la académica Jarvis como el académico Carrasco de ambas universidades, es fundamental poder entender el contexto en que se dan estos procesos, no solo para los liceos bicentenarios, sino para la educación en general. A partir, ¿no es cierto?, de los profundos y trascendentales cambios que hay en el sistema educativo a partir, ¿no es cierto?, de la ley de inclusión, el sistema de admisión escolar, la implementación de la educación pública, la ley de carrera docente. O sea, son todos, ¿no es cierto?, cambios estructurales, sólidos, ¿no es cierto?, acordados también en el mismo Parlamento, que dan un inicio o marcan, ¿no es cierto?, un inicio de una nueva era en términos de lo que significan las reformas educativas. Por lo tanto, hoy día la exigencia es para todos. Tenemos deudas, pero eso no está en el ánimo, me imagino, de nadie en el sector educativo de retroceder en términos de que el liceo no tiene condiciones de inclusión. Al revés, deberíamos aumentar la cantidad de proyectos de integración escolar, mayor financiamiento para capacitación docente, de tal manera de poder atender esa diversidad. La realidad de hoy día nos señala que siguen persistiendo algunos cambios que son obviamente de carácter más culturales que hay que seguir acompañando. Lo interesante de esta nueva convocatoria de liceos bicentenarios es que todos ellos van a tener que responder a cada uno, ¿no es cierto?, de estos cambios estructurales, ¿no? Por lo tanto, no podríamos tener una convocatoria que fuera restrictiva en términos, ¿no es cierto?, de la participación de los establecimientos o que fuera en sí mismo un proyecto que pusiera barreras de acceso a un conjunto de estudiantes. Por tanto, ¿no es cierto?, yo diría que por ahí tenemos casi todas las respuestas, así en términos generales. No sé, subsecretaria. Subsecretaria, tiene la palabra. Gracias, ministro, gracias, presidente. No, solamente, respecto a lo que nos preguntaba la senadora Aravena, voy a esperar que, a ver si vuelve, voy a ir con las otras preguntas. Pero, no, es que tengo una... Que igual es importante, a todos nos interesa escuchar la respuesta. Es que tengo varias que responder, entonces... Muy bien, respecto al tema de ejecución, aunque solo el diputado Chu, estamos en la hora compleja. Pero en el fondo, solo precisar que, o sea, solo no explicar, entregar la información, digamos, que en el fondo el presupuesto anual es de 4.000 millones. Él nos preguntaba si esos 100 millones eran
cada cuota o era en total? Es en total. Son dos cuotas de alrededor de 50 millones. Son 4.000 millones entonces en el año 1. Perdón, subsecretaria, complementando su respuesta, porque él consultaba si la primera cuota era este año. Exactamente. Y aquí la primera... estamos hablando de los 80 que van a concursar este año y que van a partir el 2024. Entonces parten en octubre de este año. Ah, entonces la primera cuota es este año. Exactamente, la primera cuota es este año. Y la segunda cuota es el próximo. Entonces son dos cuotas y en el fondo son 4.000 millones este año y 4.000 millones el próximo año. Ojo, solo recordar que esa cuota, la segunda cuota, es contra la rendición de la primera, contra, en el fondo, tiene que cumplirse el acto administrativo vinculado a la primera cuota, ¿ya? Y, bueno, respecto a la inclusión, el ministro ya mencionó bastante y nosotros, en todo caso, cabe mencionar, y solo quisiera dejarlo aquí, me parece que es importante que quede en la conversación, que hay establecimientos que son liceos bicentenarios que tienen muy buenas experiencias de PIES, por ejemplo, programas de integración educativa. No quiero entrar en nombrar algunos en particular, pero sí hay experiencias que son muy buenas en términos de cómo son pueden incorporar, integrar en un desafío pedagógico que es verdad, no me acuerdo, parece que eso lo dijo usted, diputada Molina, que esto desafía a los equipos de los establecimientos, eso es así, efectivamente. Y bueno, aquí los académicos de la universidad y el decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, me imagino que puede contarnos un poco de eso mucho más en profundidad, porque efectivamente es un desafío para la docencia. Los desafíos de incorporar la diversidad desde la perspectiva pedagógica, ¿no? Y solo dos comentarios más, ya abordé lo de ejecución. Solo para reforzar un punto de lo que decía el ministro dio el detalle de los servicios locales de educación, de los liceos que están en servicios locales de educación, solo explicitar que de los establecimientos que están transferidos ya, del total de establecimientos del país, están transferidos ya a servicios locales de educación el 5,7%, ¿ya? Pero del total de establecimientos liceos bicentenarios, el 9% son de un servicio local de educación. ¿Me explico? Entonces ahí de alguna manera hay una priorización en términos de que hay una mayor prevalencia o mayor presencia de establecimientos de los servicios locales de educación. Y por último, esta pregunta que nos hacían respecto a cómo se entendía la excelencia, efectivamente se consideran... ambos tipos de variables. Bueno, Chile ya tiene una... Es un tema que da para una conversación mayor y que probablemente es un tema que vamos a estar abordando en la discusión de la política educativa en Chile, ¿no? Pero Chile tiene una incorporación de otros indicadores de calidad educativa desde lo que vino post lo que se llamó la Revolución Pingüina en el 2006, ¿no? En la ley del 2009 y el 2012. De la Ley General de Educación y la ley que crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Y ahí se incorporó no tan solo antecedentes vinculados al CIMSE, sino que también antecedentes vinculados a lo que se llamó en la ley otros indicadores de calidad, donde luego se definen los indicadores de desarrollo personal y social, autoestima, por ejemplo, hábitos de vida saludable, convivencia, participación. Incluso hay ahí indicadores vinculados a repitencia, a cómo se distribuye los resultados en pruebas estandarizadas en términos de género, ¿ya? Qué tan diverso, cómo se disminuye o no la brecha de género. Incluso ahí se incorpora el porcentaje de titulación de establecimientos técnicos profesionales, ¿ya? Porque en técnico profesional un desafío es los estudiantes que logran titularse. Entonces, eso es lo que se considera dentro de esta otra mirada de excelencia que me preguntaba, si mal no recuerdo, la diputada Aravena, ¿ya? La senadora de Aravena, perdón. Así que para que quede por lo menos en acta, para que ella pueda como tener su antecedente. Y le paso la palabra a los académicos, por su intermedio, señor presidente. Muchas gracias, presidente. Sí, para contestar las preguntas acá, nos vamos a complementar nuevamente. Respecto a qué otros estudios hay de evaluación de impacto, que preguntaban, nosotros mencionamos que existen otros estudios de evaluación de impacto, pero los resultados que existen son más bien diversos y no necesariamente son evaluaciones de impacto con el punto de vista que lo estamos viendo nosotros, es decir, una evaluación de impacto con el gol estándar. Hasta el momento habían sido generando el grupo de control con técnicas matching, es decir, trato de encontrar un alumno que es parecido, pero que no se da de manera aleatoria.
y eso hace que el procedimiento que nosotros estamos usando tenga una mejora y una contribución enorme, porque es lo mejor que se puede hacer, que está dado por el SAE. Además, la mayoría de los estudios evaluaban más bien el impacto en términos de la segregación escolar, más que los resultados académicos, e incluso si es que lo hacían en resultado académico, era solamente enfocado en resultado académico, en cohortes más antiguas que las que nosotros estamos viendo, con menor plazo, y en la actualidad nosotros estamos incluyendo mayor plazo, ya no solamente dentro de la escuela o durante la educación superior, educación media, sino también viendo los impactos en la educación superior o incluso en el mercado laboral. Además agregando el componente socioemocional. Entonces, disculpe, había partido con su respuesta. Entonces, en esa manera nosotros estamos contribuyendo, yo creo, en muchos ámbitos a lo que ya existe en la literatura y con una mejora en la metodología al potencial porque estamos llegando a la frontera del conocimiento. Respecto a por qué en la regresión no agregamos porque no quise poner tantas regresiones, pero obviamente que tenemos una ecuación donde tenemos heterogeneidad a nivel de región, e incluimos toda la muestra. En nuestro estudio de impacto no es una submuestra, es toda la población. Están los 320, o sea, en toda la población desde que entramos nosotros, desde el 2018, ¿cierto? Obviamente que el impacto del cortísimo plazo a las primeras no podemos evaluarlo, pero las primeras cohortes entran igual, que son las que nos van a permitir el más largo plazo de seguimiento una vez que ya tienen el SAE. Entonces nosotros evaluamos toda la población que tenemos, entran en el por lo menos en términos de la parte de base de datos administrativa. ¿Por qué hicimos lo cualitativo? Justamente porque la base de datos administrativo no nos entrega todo. Hay cosas que se nos pierden y que son indicadores que son súper relevantes. Clima escolar, liderazgo, los que toman las decisiones respecto a los docentes, información de las comunidades educativas. Y por eso levantamos información que también complemento con una de las preguntas que se hizo, ¿de dónde vienen los fondos? Los fondos en nuestro caso vienen del Fondo de Evaluación de Impacto DIPRE, pero el Ministerio se comprometió con un presupuesto muy menor porque no habían recursos y también tampoco es la idea estar encuestando a cada uno de nuestros estudiantes, pero para poder complementar la información con bases de datos que vamos a levantar a nivel de escuelas, con una submuestra de escuelas más pequeña. También incorporamos, por lo tanto, la heterogeneidad en términos de género, de provincias, de ruralidad, de regiones, de tipos de familia, hasta el nivel de poder estadístico. Y en el listado de las bases de datos que usted tiene ahí en su presentación, cada uno de ustedes, van a ver el CIMSE, las pruebas de admisión, o sea, está todo eso incorporado. Y de hecho el CIMSE es súper valioso porque nos da información no solamente de resultados, sino del ambiente familiar, porque nos dice cómo las familias inviertan en estos niños, ¿cierto? Hay un componente del CIMSE que nos dicen si pasan tiempo con el niño, si leen con los niños, etcétera, y eso nos va a ayudar a complementar el análisis en términos de la inversión parental. Pamela, disculpe, la senadora Aravena quiere pedir una interrupción muy breve. Sí, claro, ¿no? Si uno, digamos, como ciudadano común y corriente, porque hay como una estela, digamos, de algo positivo respecto a los bicentenarios, por eso tanta demanda y todo. Partimos de la hipótesis que es algo que es una buena, digamos, institucionalidad, ¿sí? Esa es como la hipótesis, partimos de, o no partimos de ninguna, simplemente. En este caso, en el estudio, dices tú. Sí. No, en el estudio nosotros no tenemos ninguna no hay hipótesis. Juicio, digamos, no hay juicio. Y por eso también, porque es un, no es de correlación, es una evaluación de impacto causal. Entonces, uno sabe ex ante que existe una hipótesis, pero esa hipótesis es correlacional, o sea, más en que el fondo nada. Podríamos. O sea, y la última pregunta, tú dijiste todo, o sea, esto no es una muestra, que yo todo el rato pensé que era una muestra. No. Esto es todos los liceos. Sí. Ya, muchas gracias. Pero ojo, son todos los liceos, pero distintas, no todas las cohortes en cada uno de los liceos, porque hay algunos de los liceos que no tenían el sistema de admisión cuando partieron y por lo tanto no podemos complementar. Pero al día actual, los 320, sí llegamos a incluir a los 80 nuevos también en el cortísimo plazo. Mientras más datos, mejor. Es que me parece creo que con eso respondí todas las preguntas. Que Alejandro habló de un piloto, ¿verdad? Es que eso, no, nosotros hablamos, ustedes, nosotros ya hablamos del piloto, que el piloto es lo que decía recién, o sea, es para complementar con ciertas bases de datos, pero no tenemos la capacidad de ir a encuestar a todos los estudiantes o a todos los docentes o a todos los directores, y es el esfuerzo que hizo el Ministerio de entregar fondos extras al DDIPRE, muy menor, ¿puedo decir? Sí,
¿Puedo decir un monto? Son 20 millones. Lo ha repetido mucho que es muy menor el aporte. No, o sea, es que, perdón, quería preguntar. Son 20 millones complementarios a lo que tenemos de IPRES y que eso nos permite justamente este levantamiento de datos, una subselección, pero que va a ser aleatoria y que por lo tanto de nuevo debería ser representativa. Exacto. Muy bien, muchas gracias, Pamela. Alejandro, diputado Pulgar. Gracias, presidente. Sobre el punto, quería insistir respecto al tema comparativo, porque hablamos de lo cualitativo, lo cuantitativo, pero lo comparativo, atendiendo al modelo, vuelvo a insistir, ¿hay algún resultado que a mí me diga, más allá de la discriminación de la ruralidad, los efectos que tiene? Porque convengamos, y estará de acuerdo conmigo, que el modelo urbano es muy distinto al rural, en su comportamiento, en su sociabilización, etcétera. Y dentro de este mismo análisis, en lo comparativo, ¿hay un estado de resultado para que me diga este es el modelo del norte, del centro, del sur? Porque comparativamente, como unidades sociales, si yo la tomo, el norteño es muy distinto al del centro y el del centro es muy distinto al del sur. Sí. ¿Están esos datos? Gracias, presidente. Pamela. Gracias, presidente. Sí, o sea, ahí hay un tema que es importante mencionar, que nosotros al tener toda la muestra vamos a poder quizás a tener el poder estadístico de poder tener modelos separados, incluso como tú dices también podría uno decir para el humanista científico ir separando para los mujeres versus hombres, etcétera, pero todo eso depende del poder estadístico que nosotros tengamos y de la disponibilidad de datos que tengamos. Porque para tener ese modelo, quizá alguna información muy relevante son datos que no son administrativos y que tengamos que ir a hacer este piloto, y para ellos tenemos una muestra mucho más pequeña. Pero ex ante, sí, uno tiene distintos modelos, aunque el marco es generalmente igual, y justamente los beta que nosotros vamos a ir estimando da el poder relativo a cada uno de esos pesos, que en algunos casos va a ser mayor o menor, pero el modelo general es el mismo para todos. ¿Ya? De nada. Muchas gracias. Y acá mi colega va a complementar justamente respecto a si estos estudios son complementarios y la razón de ambos. Y vamos terminando. Los diputados comienzan a esta hora a trasladarse a Valparaíso porque tienen sesión. Okay, el señor ministro dice que necesita hacer uso de la palabra para cerrar. Así que, voy a ser muy sintético. Después de Alejandro. Entonces, respecto de la complementariedad, voy a partir con una pregunta que se hizo sobre la inclusión y si había en los Liceo Bicentenario aspectos de inclusión y la respuesta es que sí, porque dado el sistema de admisión que tenemos actualmente, todas las familias pueden postular, independiente de la condición de sus hijos, a los establecimientos que quieran y pueden priorizar priorizadamente hasta 10 establecimientos. Y lo que está sucediendo en el sistema escolar es que para muchos colegios es invisible a veces esa condición de los estudiantes y eso los desafía pedagógicamente en una situación en que el Ministerio de Educación con distintos programas apoya. Eso por un lado. Entonces la respuesta es sí. La otra pregunta que me pareció interesante era sobre el concepto de excelencia. Esto va por una conversación grande, ¿cierto? Pero es muy interesante y eso, la pregunta de la senadora Aravena, eso es muy interesante porque en un inicio este programa, primero lo que usted dice tiene toda la razón, excelencia entendía como que el sistema escolar dote de las oportunidades para que todas las personas florezcan y lleven al máximo su potencial. Yo creo que eso independiente del establecimiento debiese estar, si definimos así excelencia, todo el sistema escolar chileno debiese ser de excelencia. En su origen, los liceos bicentenarios definieron excelencia como cierto resultado en prueba estandarizada y acceso a la educación superior universitaria, que es una definición más acotada, pero nuestra hipótesis es que eso se ha ido expandiendo por el tipo de establecimiento, por las familias que postulan, pero también ha ido generando tensiones. Nosotros estamos haciendo estudios sobre los liceos de alta exigencia, que son los que define la ley de inclusión, y vemos familias que postulan al colegio por otras razones. Y liceos de excelencia les dicen, nosotros exigimos ciertos comportamientos, ciertas notas, y las familias dicen, yo vine aquí porque me quedaba cerca. Entonces ahí hay unas tensiones actualmente en el sistema escolar. No sabemos si sucede en los bicentenarios. Eso, pero un breve comentario sobre eso. Sobre nuestra complementariedad, efectivamente, yo lo dije en un momento, hay métodos que tienen ventaja, otros desventaja. En general, uno en investigación
no está en favor de métodos, sino de buenos métodos para las preguntas particulares. No compartimos esta guerra de paradigmas donde hay un método que es mejor que otro. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos métodos complementarios y cuestiones que quizás no pueda abordar o describir el estudio de la Chile, nosotros lo vamos a abordar. Un ejemplo, ellos tienen una restricción muy fuerte de solo estudiar familias o postulantes que lo hicieron en primera preferencia. Nosotros no causalmente vamos a estudiar los choice set de familias que postularon en segunda, tercera preferencia, para entender la complejidad que tiene las postulaciones que hacen las familias. También complementario porque en nuestro sistema escolar provee mucha autonomía, mucha libertad en toma de decisiones, entonces comprender cómo estos liceos han ofrecido a su proyecto educativo importantes distintas perspectivas. Por ejemplo, nosotros tenemos diversidad de dependencias, diversidad de modalidades, dado que tenemos una provisión mixta. Y luego, por otro lado, tenemos un sistema de libertad de elección amplio. Entonces, tenemos familias que toman decisiones por distintas razones. Eso es muy importante entenderlo para ver qué están esperando las familias, si los liceos bicentenarios responden a sus expectativas o no. Sobre el financiamiento, nosotros somos una facultad, una universidad, por supuesto, igual que la Chile, que también nos financiamos, desarrollamos investigación. Nuestras universidades son universidades de investigación y hacemos investigación, lo que se llama por curiosidad o bottom-up. Nosotros planteamos nuestras preguntas de investigación, no son por encargo. Y lo financiamos con distintos instrumentos de financiamiento que tiene ANID, fondos y centros basales. Este estudio lo está haciendo fundamentalmente un centro basal que tiene mucho interés en el sistema de admisión en políticas educativas como esta. Entonces tiene un interés en eso y hemos hecho un convenio de colaboración complementando recursos para poder converger en un interés mutuo que tenemos. Dicho de otro modo, íbamos a hacer esto igual, uno podría decirlo de otro modo, porque nos interesa genuinamente y es parte de los compromisos que tenemos con ANID y con los paneles internacionales. Y lo último, ya me tomé mucho tiempo, que diría para cerrar, por supuesto, la senadora Aravena, resultados intermedios cuando tengamos, recibir feedback es muy importante y ayuda, así es que encantado. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. No hay más consultas. Muchas gracias, ministro. Tiene la palabra para hacer el cierre. Sí, muy brevemente, ¿no? Bueno, todo ya se ha explicado un poco a partir de las preguntas de las fuentes de financiamiento. Y yo solo quería hacer una reflexión final que me parece que es justa hacerla, ¿no? Por el trabajo que ha venido desarrollando el Ministerio en el último año y dos meses, ¿no? El año pasado, cuando se hizo esta discusión, nuestro planteamiento no era necesariamente terminar con estos liceos, sino la disposición que teníamos nosotros de hacer política en serio. Y yo creo que es importante señalar que esto para nosotros significa hacer política en serio, evaluar algo en profundidad con investigación de alto nivel, de buena calidad, que nos permita tomar decisiones. En ningún caso anticiparnos ni tener prejuicios con cada una de ellas. De esa manera fue como yo lo planteé el año pasado, esperando unos ciertos resultados de la investigación para abrir un proceso de postulación una vez tuviésemos el resultado. Esto no se entendió de esa manera y yo acogimos, ¿no?, la invitación que hizo el Congreso, creemos que es una buena opción también, nunca hemos estado cerrados a la disposición o a los ajustes que nos puedan, especialmente lo que nos podría señalar otro poder, ¿no es cierto?, del Estado, que es muy importante. Por lo tanto, creemos que esto da cuenta, ¿no?, meses después, de lo que estábamos realmente planteando. Vamos a hacer esta convocatoria, esperamos, ¿no es cierto?, que tengamos muy buena participación a lo largo de todo el país, pero también con un ojo muy atento a los resultados que se nos otorguen en estos resultados preliminares de manera anticipada, porque no estamos hablando de ninguna otra cosa más que no sean los recursos públicos y, por lo tanto, donde se pone un peso del Estado tiene que ser bien invertido, más allá, ¿no es cierto?, de los eslóganes o cualquiera de las cosas que uno pudiera decir. No estamos haciendo defensa de ninguna política en particular, a no ser que tengamos evidencia suficiente para decir que es buena o no. Muchas gracias, presidente. Sí, senadora Aravena, por supuesto, tiene la palabra. Es que es tan interesante el tema. Mire, yo sé que puede que no lo veamos ahora, pero hemos tenido varias conversaciones muy largas y bien profundas respecto a los SLED. Más allá de los juicios que cada uno tenga, esta es la oportunidad un poquito también
dado que hay un estudio que tiene un proceso largo, que tiene un universo grande, como para poder ver también cómo hay una comparación en términos de la percepción que puedan tener estos liceos bicentenarios respecto de los SLEP. ¿En qué sentido? En el sentido administrativo, obviamente, que es una de las áreas más complejas que hemos tenido, ¿cierto? Y que van a ser también opiniones que pueden servir para un proyecto de ley que se va a discutir y que va a hacer mejoras a la ley. Entonces, ¿qué mejor que estos liceos que tienen una configuración distinta pudieran también ser punta de lanza? Solo eso, nada más. Muy bien, ministro, subsecretaria, Pamela, Alejandra, nuestras diputadas, diputados, nuestra senadora, porque también está conectada la senadora Robote. Muchísimas gracias, creo que ha sido una muy buena sesión, se ha entregado abundante información. Le deseamos harto éxito en este concurso de 80 nuevos liceos bicentenarios. Creo que los plazos son bien estrechos, de aquí a octubre tener todo el proceso es bien estrecho, así que están contra el tiempo. Esperamos que todo se desarrolle sin ningún contratiempo. Muchísimas gracias y por haberse cumplido el propósito de la sesión. Esta se levanta. Recording stopped.